Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 15. Este día estamos finalizando lo que es sección 3 en nuestra aula virtual. Ya este día estamos finalizando ya nuestra tercera semana que corresponde al curso de Excel intermedio. Es un gusto poderlos tener acá. Ya ahora es día viernes. Nos vamos ya de fin de semana. Espero para todos los que todavía no han finalizado con el porcentaje para sección número 3, que puedan incorporar el fin de semana un tiempo en sus actividades para que puedan finalizar con todo lo que respecta a cada una de las secciones que se encuentran en el aula virtual. Quiero decirles que estamos ya una semana de finalizar lo que es el curso. Y es importante que cada uno de ustedes pueda finalizarlo con éxito, obteniendo el porcentaje que se les pidió desde el inicio, que deben de cumplir tanto para lo que son las clases síncronas como también para lo que es el aula virtual. Quiero compartirles en este momento nuestra aula virtual. Solo permítanme acá. Acá sí. Ya este día estamos finalizando la parte de administración y seguridad de los datos que correspondía a sección 3. Quiero invitarlos desde ya para que puedan ya ir visualizando para que todavía no lo han hecho. Sección número 4. Vamos a estar hablando de análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Ya esta va a ser nuestra última semana. Créanme que en la parte de lo que son tablas dinámicas, puedo decirles que tengo mucha experiencia en esto. Entonces voy a tratar de poderles explicar de todas las formas diferentes, comentarles que hace poco acabo de sacar un diplomado de tabla dinámica y aprendí más cosas. De repente pensamos que ya lo sabemos todo, pero siempre debemos de seguirnos preparando y ahora les va a tocar a ustedes pues, aprender todas las formas diferentes y la forma práctica de poderlo hacer, ya que toda la semana va a corresponder a tablas y a gráficos dinámicos. Pero este día, miren, vamos a terminar ya con un tema muy importante, en donde de repente nosotros queremos calcular información que tenemos aparte y cómo podemos realizar estas acciones dentro de Excel. Existe una herramienta muy importante llamada Consolidar Datos. Y esta, en este caso, se encuentra dentro de la pestaña de datos, en la cual nosotros podemos generar automáticamente lo que son sumatorias, ya sea que lo queramos trabajar de una forma llamada bien o lo queramos trabajar de una forma en la cual automáticamente nos va a dar los datos. Espero que hayan podido visualizar el video que, donde la docente muestra una alternativa que tenemos de la forma, en este caso, básica para poder trabajar consolidados. Igualmente, este día se los voy a explicar de esta manera, pero les traigo, creo que son cinco formas diferentes en las cuales yo puedo trabajar consolidado. Voy a tratar de poderles explicar estas cinco formas en las cuales nos ayuda. Y lo mejor de todo esto es que yo quiero que empecemos a analizar diferentes formas que podamos aprovechar la herramienta de Excel para poderle sacar todo ese. Y es por eso que siempre les traigo diferentes alternativas para poderlo realizar. Para nuestro último foro de preguntas que tenemos para esta semana, la pregunta del foro número 15 dice, para poder trabajar consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Este día vamos a aprender estas dos formas en las cuales podemos trabajar en este caso consolidado. Recuérdense que cualquier consulta que ustedes tengan siempre pueden activar en su momento el micrófono o realizarlo en este caso por medio de lo que es el chat. Felicitar a cada uno de ustedes. He visto que ya el progreso ha cambiado para este día en la tarde. Entonces, mis felicitaciones. Recuérdense que al final los premios se los ganan ustedes porque
se les va a otorgar un diploma que ustedes saben Excel intermedio. Entonces, y de esta manera ustedes pueden pasar al siguiente módulo, que sería el último de Excel avanzado. Entonces, ya estamos a una semana de finalizar. Pedirles a todos aquellos que después revisan la clase que puedan conectarse, que puedan obtener ese diploma, que yo creo que cuando ustedes se metieron a ese curso, ese es el propósito. Poderlo finalizar y obtener en este caso, pues ese diploma que lo va a acreditar que saben excelentemente. Entonces, voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, comentarles que les acabo de colocar, por eso me tardé un minuto en conectarme, porque les estaba colocando en el grupo de WhatsApp el libro que les dije que este día pues ustedes iban a tener ya en el grupo para que puedan empezarlo a trabajar. Creo que son solamente 4 o 5 ejercicios. Igualmente ya realicé la retroalimentación de cada uno de los que me enviaron los ejercicios. Ahí les va hasta con captura de pantalla, traté de poderles colocar la forma en cómo tenían que ir trabajando los ejercicios. Les puse mis sugerencias, por favor revísenlo para que ya ustedes pues comprendan la forma en cómo yo he tratado de poderles explicar de la mejor manera dentro de cada una de las sesiones síncronas que tenemos. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, contestarme por medio del chat o levantar su mano virtual. Adán Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Gracias, David. Edith Lizeth Vázquez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Bien, gracias, Elías. Giselle Claudelina Funes Fuentes. Jessica Adelí Maravilla Hernández. Gracias, Jessica. Joanny Carolina Anzora Meléndez. Gracias, Carolina. Y tengo Melvin Alexander. Gracias, Melvin. Ya coloqué acá su asistencia. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez de García. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Miguel Alexander Rivera. Creo que ahí están. Milton Omar Cardona Hernández. Gracias, Miguel. ¿Cómo está? Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Giselle. Ya le coloco la asistencia. Miguel, gracias. Tengo a Osvaldo, gracias, Osvaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Presente. Gracias. Hoy nos encontramos ya en la sección, como les comentaba, número 15. Como siempre, voy a presentar nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido.
Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y al final tenemos nuestro foro de participación y finalización de nuestra semana número 3. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Muchos me confunden consolidar con sum total. Son dos cosas muy diferentes. Subtotales es una acción en la cual nosotros podemos o debemos de ordenar e identificar el valor que necesitamos, en este caso sumar dentro de un cuadro. Entonces ustedes lo van a estar viendo en Excel avanzado, pero esta es otra herramienta muy diferente llamada Consolidar. Y vamos a pasar, miren, a la parte de la teoría para que ustedes puedan comprender mejor. Dice que para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, quiere decir que nosotros consolidar depende de una información que se encuentra fuera de lo que es donde necesitamos los resultados. Entonces dice, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo llamada maestra. Ese es el nombre técnico que le da en este caso Excel. Podríamos hablar también de una hoja de cálculo ya nombrada. Dice que las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otro libro. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Cuando habla la palabra, en este caso, ensamblar, se refiere a que nosotros podemos trabajar por medio de esquema. Esquema es un comando que igualmente está aparte en Excel, pero igualmente se incorpora en lo que es el comando, la herramienta Consolidar, en el cual me va a actualizar solo si yo hago una de las terceras formas que les voy a explicar. De lo contrario, podemos tener solamente valores, ya ustedes ya saben cuando me refiero a valores, pero igualmente dice acá que va a ser más fácil porque si yo lo hago por medio de vínculo, quiere decir que toda la información que se encuentra en las otras hojas, si yo realice cambios, automáticamente donde se encuentre mi hoja maestra, va a realizar el cambio de la información que yo quiero. Y entonces eso quiere decir que ya sea que yo esté realizando una notificación, que yo esté realizando una sumatoria, automáticamente esos datos se van a consolidar dentro de esa hoja de cálculo maestra en donde yo quiero los resultados. Ahora bien, miren, dice que para poder consolidar, Excel puede consolidar información de dos formas diferentes, por posición y por categoría. Esas serían las dos formas que dice Excel en las cuales yo puedo consolidar. Consolidar por posición. Dice que se utiliza cuando los datos en todas las hojas de cálculo están organizados exactamente en el mismo orden y ubicación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando en este caso de la referencia de información, la cual nosotros queremos obtener. Y consolidar por categoría se utiliza cuando las hojas de cálculo tienen la misma etiqueta de fila y columna, o sea, lo mismo que tengo en la fila y lo mismo que tengo en la columna, será la misma información que yo mande a llamar para obtener, en este caso, un consolidado de información. Eso no hace referencia al espacio de toda la información que me quiero traer, porque en ella puede haber cambios, puede suceder que yo tenga cuadros de meses diferentes, y entonces eso quiere decir que la información va a ser la misma tanto en columna como en fila, pero ya los datos van a variar porque cada mes pueda suceder de que
los datos de referencia de valores de totales que tengamos o de compras, llámele usted cualquier información, va a cambiar porque cada día y cada mes va a ser diferente. Entonces dice que, pero las filas y las columnas no están organizadas en el mismo orden en todas las hojas de cálculo. Excel utiliza las etiquetas para unir los datos. Dice que será necesario asegurarse de que la ortografía y el uso de mayúsculas de las etiquetas sean idénticas en cada una de las hojas de cálculo que se desea consolidar por categoría. Y acá voy a un punto importante. Así como en un documento de Word, nosotros sacamos que la ortografía y gramática esté bien, igualmente en Excel debemos de saber de que en la parte de gramática o en la parte de ortografía debemos de colocar la información correcta, pero no le llamemos porque usted lo escribió mal. Llamémosle de que uno hizo una hoja, otro usuario hizo otra y otro hizo una tercera hoja, porque así era como se iba a trabajar. Y entonces yo coloqué, por ejemplo, categoría y le coloqué tilde en la I, pero usted me colocó categoría sin tilde en la I. Cuando Excel manda a llamar la referencia de esa celda por cada uno de los caracteres que tiene, él va a parar en la I, porque él va a entender que la información que tengo, por ejemplo, en la hoja número 1, no corresponde a la información que tengo en la hoja número 2. ¿Por qué? Porque yo le coloqué tilde y mi compañero no le colocó. Entonces, a esto hace referencia. Ya ustedes, esto, para los que han estado en Excel básico, cuando ustedes vieron el tema de buscar, ahí igualmente se hace referencia a eso. Excel lo que hace es buscar letra por letra. Yo puedo estar buscando la palabra o mi nombre, Vanessa, y si yo lo estoy utilizando, estoy colocándolo con dos S y me colocaron con una S, no lo va a encontrar. Y entonces yo voy a decir que Excel está fallando y no es así. Lo que sucede es que la búsqueda tiene que ser exacta. Y por eso consolidar dice que debe de ser exacto cada uno de los caracteres que hace referencia tanto a las columnas como a las filas. Permítanme. Gracias, Erwin. En este momento le coloco su asistencia. Gracias. Muy bien. Entonces, continuando acá, hoy vamos a la pregunta. ¿Qué entendemos por consolidar datos en Excel? Hemos venido viendo las dos formas que Excel nos presenta para poder consolidar y acá, mire, encontré esta información muy importante. Consolidar es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, pero de una manera general se refiere a resumir, integrar varios elementos en uno solo. Eso es lo que hace consolidar y es por eso que les voy a enseñar este día diferentes formas en las cuales ustedes pueden utilizar esta herramienta o este comando dentro de Excel. Resumir y vamos a integrar esos varios elementos. Si usted lo quiere hacer de una forma fácil y sencilla, entonces, vamos a iniciar en este momento a poderlo trabajar. Solo, perdón. Solo permítanme de poderle compartir. Vamos a ver cuál es el primer libro. Creo que es ese. Que le voy a compartir. Muy bien. Como siempre, trato de poder integrar los ejercicios que ustedes tienen en el aula virtual como apoyo. Para que ustedes puedan también ver otras alternativas. Me gustaría que ustedes, si encontraran en el momento que están realizando el ejercicio, encontraran otra alternativa de poderlo hacer. Idealmente, está muy bienvenida acá el comentario de ponérmelo así. Fíjense acá, miren, vamos a iniciar porque igualmente dentro de estas acciones tenemos la forma básica.
Es también correcto que una persona pueda hacerlo solamente de la pero también debemos de buscar todas aquellas alternativas que nos ayude a poderlo hacer. Yo considero de la segunda forma que le voy a encontrar, créanme que yo soy muy mucho de matemática, entonces siempre ando buscando cuál sería la alternativa más fácil o que se me haría más fácil para poder integrar la información. Y es por eso que al ver el ejercicio, porque igualmente yo veo los videos para poder, en este caso, saber si puede quedar claro o necesitan ustedes apoyo de poderles explicar. Entonces, acá, miren, yo quiero que ustedes vean que tenemos esta hoja de reporte, en este caso, de consolidar, en el cual vamos a tomar lo que sería la alternativa de encontrar lo que es un resultado para cada una de la información que nosotros tenemos. ¿Y qué es en este caso lo que necesitamos? Necesitamos obtener lo que sería las cantidades o las sumatorias de cada uno de los productos que se encuentran acá, respectivos en cada uno de los meses. Tengo tres hojas, que en este caso sería enero, donde se encuentran los productos, en este caso activos para cada uno de los meses. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Dentro de este cuadro que ustedes pueden visualizar, solo déjenme subir acá esto de Zoom para que, ¿dónde lo pongo? Acá lo tengo. Para que nosotros tenemos el precio que corresponde a cada uno de los productos. Acá estamos sacando el total, y si ustedes ven acá estamos utilizando operadores aritméticos, el total o el precio por la cantidad que nosotros tenemos de este producto multiplicado por el 13%, automáticamente al obtener acá consolidado, vamos a obtener lo que sería el resultado del precio con IVA y del total. ¿Qué va a suceder acá en el total? Va a realizar en este caso la multiplicación de B4 por D4 más lo que sería el IVA y con esto estamos obteniendo acá resultados. Son información, perdón, que ustedes van a proporcionar al cuadro para que cuando nosotros mandemos a llamar cada uno de los totales de cantidades que tenemos por producto por cada mes, automáticamente se coloque en este caso la información. Entonces acá lo único que se hizo fue desplazar hacia abajo para que cuando estemos obteniendo el resultado automáticamente para la celda o columna C y E, también se obtenga lo que sería el precio con IVA y lo que sería total. Entonces, lo vamos a trabajar de la forma más fácil que tenemos para consolidar y igualmente es correcto, pueda suceder que solamente sea un valor el que nosotros queremos obtener y entonces lo podemos trabajar de esta manera. Me voy a la pestaña de datos, herramienta en este caso de datos, dentro de él tenemos consolidar. Doy un clic acá, he dejado esta acción ya realizada para poderles explicar algo porque de repente pues se me olvida. Cuando nosotros ya hemos trabajado consolidar, él va, bueno, y yo abro en este caso el comando, siempre yo voy a obtener acá, miren, las referencias que yo he mandado a llamar. Entonces, un dato que dice en este caso una de las teorías que leía de este tema es que debemos eliminar porque de esta manera volvemos a tener o a refrescar esta ventana que se abre para que nosotros podamos tomar mejor referencia de lo que queremos hacer. Si empezamos a llenar, puede suceder que de repente vamos a obtener un resultado que no es correcto. Entonces, acá quiero que ustedes puedan observar que estas funciones que nosotros tenemos, perdón, estas funciones que nosotros tenemos, yo creo que ya las hemos visto en muchas ocasiones, funciones que tiene internamente con comandos o con herramientas Excel para poderlas obtener más rápido. Por ejemplo,
lo obtenemos para lo que son tablas de Excel. Igualmente lo encontramos cuando estamos trabajando con tablas dinámicas, cuando estamos trabajando con subtotales. Nosotros tenemos para poder tener la función de suma, recuento, promedio, max, min, producto, contar número, desviación estándar, desviación típica, varianza. O sea, todas esas funciones son las que Excel considera que nosotros podemos utilizar. Según los datos que tengamos, así vamos a poder obtener el resultado que nosotros queremos. Milton, con gusto, Milton. Con gusto. Ya está su asistencia. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, acá yo voy a realizar una sumatoria. Y fíjate, lo primero que voy a hacer es irme a lo que sería el mes de enero. Para poder identificar la referencia que yo necesito, creo que necesito irme a traer lo que sería esa información que se encuentra acá. Yo voy a dar la opción de agregar, me voy a ir para febrero, vean que automáticamente se va a posicionar acá, voy a dar la opción de agregar y me voy a ir para el mes de marzo, que igualmente yo voy a dar en este caso la opción de agregar. Cuando ya lo tengo acá y voy a dar a aceptar, perdón, yo creo que me confundí porque estaba tomando en cuenta esta serie, perdón. Entonces, acá nuevamente voy a eliminar acá esto. Y ahora sí, vamos a tomar. CPU ya lo tengo, no, es el que voy a matar bien. Entonces, estamos tomando la referencia, en este caso la más sencilla, entonces acá yo me voy a confundir. Solamente agregamos para cada una de las celdas, porque lo estamos haciendo con la referencia de consolidado más sencilla. Entonces, ahora sí, ya que he agregado, solamente voy a dar la opción de aceptar, no voy a tocar acá ese espacio. Y entonces, ahora sí, miren, solo tomamos la celda del valor que nosotros queremos que consolidado nos sume. Y automáticamente estamos obteniendo estos 201. ¿Por qué? Porque la sumatoria de 80 más 88 más 33 hace un total de 201. Acá automáticamente vamos a obtener por los operadores aritméticos que hemos utilizado y en este caso va a ser referencia total. Yo no puedo desplazar para abajo porque automáticamente me va a dar lo que sería este resultado que ustedes están viendo, el mismo valor. Esto es lo que va a hacer, tomarme en este caso como referencia. Aún así, que ustedes han observado de que lo que hace es crearme vínculo en cada una de estas hojas, no puedo desplazarme hacia abajo, porque si ustedes se están dando cuenta, no voy a obtener el resultado. ¿Por qué? Porque esta es de la forma más fácil en el cual yo puedo obtener un resultado con lo que sería el comando consolidar. ¿Alguien me había levantado la mano? Sí, buenas noches. No sé si ya había explicado esa parte donde había el cuadro de diálogo de consolidado. Estaba viendo que cuando se fue a las pestañas de enero, por ejemplo, cuando seleccionó la celda, le apareció con el signo de perdón, de admiración y una referencia absoluta. Así esa es. Referencia absoluta, ¿de dónde está, de dónde sale? No lo vi. Esa referencia absoluta que hace es exactamente de cada una de las celdas que yo he tomado. Si usted observa, tomé enero de la celda B4, febrero de la celda B4 y marzo de la celda B4. A eso toma en este caso referencia al consolidado que estoy haciendo en este momento, de la forma sencilla y fácil que ustedes pueden obtener. Pero quiero comentarles que si yo desplazo para hacia abajo, como les decía, no, estoy obteniendo el mismo resultado. Y la sumatoria de escáner no va a ser igual. Primero porque si vengo a observar, acá tengo 60, arriba 88. Acá tengo 99 y arriba 88. Acá tengo 77 y arriba 33. Va a ser un valor mayor.
Entonces, no puedo desplazar para abajo con la opción de portfolio. Entiendo, Inge, que cuando abrió el código de diálogo, automáticamente le puso la referencia absoluta, Así es. ¿verdad? Yo no hago absolutamente nada, solamente colocarme qué es lo que necesito desde la primera hoja y automáticamente él aceptó para obtener ese resultado que ustedes están viendo. Al final, fíjense, si ustedes observan acá y yo vengo a ver ese libro y yo no he hecho nada, yo pensaría que lo que han hecho es ir a realizar una sumatoria de estos valores para obtener el resultado acá. Considero yo que esto podría pensar, porque nada de lo que se encuentra dentro de esta hoja me determina que se ha utilizado con autoridad. Pero como vuelvo a repetirles, esta es de la forma fácil y sencilla que podemos trabajarlo si nosotros requerimos de esa manera para ir obteniendo otros resultados. Pero pongámonos a pensar, acá tenemos que 8, 10, 12 datos. Pero en nuestra vida laboral vamos a tener 100, 200. Y entonces yo debo de pensar una forma en que sea como más productivo esta herramienta. Si la tiene Excel, debe de ser más productiva, de poderla trabajar de otra forma y que ustedes la interpreten mejor y la comprendan o entiendan mejor. Para eso, miren, yo me puse a trabajar este mismo ejercicio. Y coincidí de que tendría que haber una forma más fácil de poder obtener todos los resultados de una sola vez. O sea, que me lo sume todo. Porque de esta manera, al trabajarlo, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esta es la forma sencilla de poderlo trabajar. O una de las formas. Esa sería la primera forma. Entonces, al analizar el ejercicio, donde ya tengo este producto dentro de la hoja consolidada que quiero obtener y me hace falta en este caso acá las cantidades, ¿por qué no colocar estas cantidades que se encuentran acá dentro de, perdón, dentro de esta información si ya tengo este cuadro? Entonces fíjense lo que hice acá, miren, fíjense acá la información que tengo, ya hicimos respectivamente. Dos informaciones que ya tenía y una que hice en este momento con usted. Me voy a ir para mis hojas que igualmente representan enero, febrero, marzo. Acá tengo enero, febrero, marzo. Me voy a ir para la primera hoja y vean la diferencia. Mire, esta es la que tenemos y esta es la que yo trabajé. He colocado, en vez de colocar cantidad, coloqué enero, para hacer referencia a esta cantidad o esta columna que tengo. Fíjense, miren, coloqué MAU, que serían 50, 20, 44, igualmente ustedes están viendo estas mismas cantidades. Lo hice también para febrero, tomé como referencia igual colocar acá febrero, y igualmente ya esto ya está dado en este cuadro, no lo debo de colocar nuevamente, y si ustedes ven, acá estoy haciendo referencia a esa cantidad. Tomé igualmente como marzo, acá ustedes pueden ver 25, 22, 33, igualmente los coloqué acá. Y porque recordémonos, de lo que entiendo de la teoría, de lo que me explica la teoría, yo acá trato de resumirles la teoría, pero créanme que si yo les sacar a toda la teoría que hay que leer es bastante grande, pero con lo que yo trato de recibirla es para que ustedes comprendan y entiendan más rápido. Entonces, si consolidar, debo de tener la característica de las mismas filas, las mismas columnas y los mismos datos de lo que yo voy a realizar para este ejercicio, una sumatoria, entonces quiere decir que lo único que voy a hacer para este cuadro que tengo acá es realizar el cambio e irlos colocando en cada uno de ellos. Muy bien, ya tengo acá esta información que es la que yo requiero para poderlo trabajar. Me voy a ir para esta hoja. Esa es la segunda forma de poder crear consolidado. Segunda forma de poderlo. Primero, debo de posicionarme, pregúntame acá, debo de posicionarme desde dónde lo voy a querer.
Ya que me he posicionado, me voy a ir a consolidar. Y estando acá, miren, nuevamente debo de saber qué es lo que quiero, la función suma. Y ahora voy a hacer referencia para la primera. Ahora sí, miren, debo de seleccionar todos los datos y agregar. Enero. Me voy para febrero. Ya me tomó la referencia. Miren, yo no lo he hecho. Solo lo hacemos para la primera hoja. Y entonces acá igualmente me está tomando la referencia del vínculo absolutas todo el rango. Agregar. Y ahora me voy a ir en este caso para marzo. Quiero que se den cuenta que ya me apareció la referencia en marzo. Y ahora, estando acá, puedo darle la opción de agregar si ustedes así lo requieren. Si no, igualmente, acuérdense que ya tenemos acá la referencia. Le voy a decir que quiero usar filas superiores. Vean que ya me pasó a la hoja de consolidado total. Y voy a trabajar solo con columnas a la izquierda. Estas dos acciones lo voy a hacer. Y voy a dar a aceptar. Y quiero que se den cuenta que estos totales que tengo acá, esos 336 y 3868, me voy a venir para acá, es lo que tengo también acá. Mira. La sumatoria de eso ya me lo sacó acá. Acá tengo la sumatoria y tengo los totales. Y si ustedes identifican acá, me sumó estos tres valores y estoy obteniendo, miren, para cada uno. Acá tengo 5.450, igualmente acá con lo que hice a pie, igualmente lo tengo. El último que tenemos como referencia para poder saber que tengo la respuesta correcta, tengo 201 que son 18.170.40, 18.170.40. De esta manera, como lo acabo de realizar en este momento, es el consolidado de la información de una forma de valor. Ustedes pueden observar la barra de fórmula que yo tengo acá, valores. ¿Qué hizo Excel? Él entiende y comprende que la suma, que yo lo que quería era la sumatoria de estas tres hojas de cálculo para obtener el total, obtener el precio con IVA. Y entonces yo ya tengo acá el resultado que quería. Esta es de la forma simple en la cual teniendo, miren, ya los valores que necesito pensando cómo sería para que consolidado me lo saque más rápido, esta es una alternativa que les doy. Tomar como referencia el cuadro que tenemos de la columna donde vamos a querer tener los totales. Hacerlo por cada uno de los meses para que así, consolidado de esta forma, como te lo estoy explicando, que es la segunda forma, yo estoy obteniendo mi resultado acá, automáticamente. La parte de formato, déjenla atrás, porque ya cuando estamos trabajando con estos tipos de información, nosotros después debemos de hacer referencia a la información que necesitamos. Y tomar en cuenta que esto pues no se nos va a complicar el poder en este caso colocar lo que es una cuadrícula o un formato dentro de esta hoja de cálculo. Lo importante es obtener en este caso el resultado que nos interesa. La sumatoria de cada uno de estos valores consolidado, estoy obteniendo acá el resultado. Esta sigue siendo una forma de poderlo trabajar más rápido, obteniendo todo el resultado automáticamente, pero de la forma de valor. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar o tienen alguna cuestión? Recuérdense que igualmente por el chat me pueden contestar. ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta. En el cuadro de diálogo, donde ya hice ese nuevo ejemplo de consolidarlo, me perdí en la parte donde seleccionó todo. Cómo hizo Excel para entender que iba a ser el sacar los datos, por ejemplo, lo del IVA? Eso me quedé en esa parte. Sí.
Lo que sucede es que, recordémonos que dentro, y voy a cerrar acá, dentro de esta acción que yo tengo acá, estoy teniendo dentro de esta celda los valores de los operadores aritméticos que ya tenía acá. O sea, Pero verdad. estos Perdón. siempre van a encontrarte. Estos Ah, valores okay. siempre se van a encontrar acá. Y porque si usted ve acá, si yo me vengo para acá dentro de esta celda, no está en la operación que yo estoy creando, pero dentro de ella sí. Entonces, al tener estos valores que yo necesito, piensen ustedes que Excel automáticamente en su récord de tiempo realizó la sumatoria, multiplicó, si era división, y acá están los valores de cada uno de ellos que ya teníamos en cada una de las hojas. Acá lo único que estamos haciendo es que estos totales que tenemos acá, estos 141, estos 124, 30 y estos 70, 63, por haberle dicho que la función que necesito es suma, me ha realizado en este caso una sumatoria de. No sé si queda claro. Sí, solo una parte de que cuando abrió el cuadro de habla, entonces quiere decir que seleccionó, ahí me perdí también, seleccionó Todo. la to toda la tabla, ¿verdad? Toda la Ah, tabla. ok. Cuando, ahora que lo estoy haciendo de esa manera y yo mandé a llamar consolidar, lo primero que hice para la hoja de enero 1 fue seleccionarlo todo. Teniendo ya esto y haber aplicado la primera acción, cuando me fui para febrero, igualmente ya la tenía seleccionada, solo le di aplicar, e igualmente para la tercera, igual como sucedió para cada una de las celdas que seleccioné. Ya al darle lo que yo necesitaba, que para este ejemplo era valores, es el resultado que me dio. Acá lo que es adicional es cuadricular y poderle colocar un color a lo que son las etiquetas. No sé si ahora queda Ah, claro. okay. Sí queda claro. Gracias. Muy bien. Esta sería la segunda forma, la cual les explico. Pero me voy a la tercera forma, que yo considero hasta ahorita que es la que más se utiliza y van a ver por qué. Si de esta forma yo viniera y cambiara un dato que no corresponde a enero o a precio, automáticamente acá no se va a realizar ningún cambio. Tendría que volver a consolidar para obtener ahora los nuevos resultados. Es por eso que esta sería la versión de consolidado en una forma en la cual ya estamos trabajando diferentes y obteniendo solamente valores. Pero yo necesito poderlo aplicar ya de una mejor forma. O sea, encontrarle sentido el por qué voy a obtener estos resultados y cuál sería la prioridad que me da en su momento. Vamos a irnos a la tercera forma, que es llamada Bingo. Igualmente, miren, pero déjenme abrir acá otra. Me voy a mudar. Acá. Vamos a hacerla acá. Ahí está. Muy bien, fíjense ahora, miren, me posiciono primero donde deseo. Eso ya es para que ustedes empiecen a agarrar el ritmo de saber que primero deben entender dónde se van a posicionar. Muchas veces me lo están haciendo y están acá. Y ahí les va a salir el resultado. Y no les va a salir bien si lo hacemos con vínculo. Entonces, siempre, siempre hay que pensar dónde nos vamos a ubicar. De mi parte, yo siempre trato de dejar una fila o dos filas para cualquier información extra que quieren que coloque. Entonces, me posiciono acá, me voy a consolidado y nuevamente, mire, voy a volver a hacer la referencia a estas tres hojas. Necesito sumatoria, me vengo para acá, lo primero que debo de hacer es la primera selección, agregar, me voy para la segunda, ya está seleccionada, solo agrego. Me voy para la tercera hoja. En este caso, miren, nuevamente voy a agregar filas, columnas y ahora crear vínculo con todos los datos de origen. Con todos los datos de origen. Voy a dar en este momento aceptar y quiero que se den cuenta que si yo me posiciono en cada una de las
celdas que tengo acá, estoy obteniendo lo que Excel está haciendo, una sumatoria. Miren, suma, 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 que es la función que yo he aplicado para consolidar. Ah, pero vean por favor algo adicional. Tengo esquema. No sé si alguna vez han trabajado con esquemas normales, pero los esquemas son los que se aplican para poder ocultar toda aquella información que nosotros tenemos en un cuadro que no necesitamos o no requerimos en su momento que se visualice. Igualmente, para esta vinculación que está creando consolidado, me está creando lo que sería un esquema. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo trabajo con esquemas normales, lo único que hace es aplicarme, llamémosle igualmente columnas de información. Entre más datos tengo y entre más esquemas yo vaya realizando, se van ocultando esas filas que yo no necesito que se visualicen. Acá, por la información, por lo que hemos requerido para la sumatoria que nosotros estamos realizando en este momento, quiero que vean que la primera acción de esquema que me aparece es la que me muestra el cuadro que ustedes ya conocieron como, como referencia de consolidado de valor. Ahora ha cambiado, primero porque al lado izquierdo me está colocando esquema. Y quiero que ustedes puedan observar que si yo le doy esquema 2, todo eso que no entendíamos de la sumatoria, cómo va colocando los precios, precio con IVA de cada uno de ellos, cuánto corresponde al valor en cada uno de los meses del producto que tengo por cada una de las filas. Vean que acá lo ha hecho. Lo que yo tengo acá como 141, 124 y 70, 63, acá lo tengo en cada uno de lo que serían las celdas cuando yo aplico esquema 2 para que me muestre qué es lo que está haciendo Excel internamente porque yo no lo entendía. Y acá tengo la sumatoria, que es la fila que se va a estar mostrando. Y entonces acá, miren, esta sería para mí la única forma en la cual yo, no habiendo trabajado en este libro de Excel, puedo entender que el usuario ha trabajado consolidar. Y ustedes ven, en la columna B dice consolidar, consolidar, consolidar. Y entonces eso hace referencia a la acción que han hecho para obtener el resultado que nosotros estamos viendo acá. Voy a volver nuevamente a colocarlo como lo tengo. Quiero que ustedes vayan visualizando los datos que tengo. Me voy a ir para enero y me voy a ir para mayo. Yo tengo acá 50. Voy a colocar 100 en este momento. Miren, acá está. Coloqué 100. Me vengo para acá, ya cambió los datos. Miren, yo tengo 100 acá. ¿Qué va a ser consolidado como vínculo? Toda la información que cambie de las hojas a las cuales voy a traer la información de referencia para obtener ese total de sumatoria va también a cambiarme con lo que sería la referencia de consolidado que yo tengo en mi hoja, como lo decía la teoría, la hoja maestra. Queda claro esa otra forma, y creo que considero que es la más efectiva para poder trabajar consolidado. Dígame, Roberto. Vaya, ahora yo según entiendo, cuando usted da clic en en la función consolidar y le sale el cuadro de diálogo, usted pone los comandos de lo que usted necesita que haga, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo doy clic en en la columna C, fila 4? ¿Qué es lo que nos aparece acá? Porque yo entiendo que en la C. En la C7 me está dando la fórmula de que está haciendo una suma porque eso es lo que usted le pidió, ¿verdad? No, en la, por ejemplo, en la C7 me está dando el precio, pero si usted ve hacia arriba de lo que yo tengo, hace falta la fila 6
5 y 4, que Correcto. si yo muestro esquema número 2, sería el total del precio que corresponde al MAP. O sea, si yo tengo esquema número 1, yo tengo el total. ¿Por qué? Porque el mouse vale 2.50. Entonces, el total de ese 2.50 que yo tengo ahí sería 7.50, que es lo que nosotros teníamos acá para obtener el resultado. Solo que acá lo que hacía era multiplicar el precio por cantidad para obtener el resultado que sería ese. Entonces, acá ya no. Acá me está haciendo la sumatoria de él. Y acá lo que hace internamente consolidado es obtener tanto el precio con IVA con la función que yo tengo dentro de cada una de las obras para obtener el total, tanto del precio con IVA como lo que sería el total. No sé si queda claro o sigue quedando alguna duda. Sí, no, yo la duda que tenía es que si les mostraba alguna función cuando usted da clic en la columna C4 o simplemente solo aparecen los 250. No, va a ser, esta celda va a ser referencia, porque recordémonos que ahorita lo estamos Correcto. haciendo en vínculo. Entonces acá lo que va a ser es referencia de dónde depende ese valor en esa celda. Si yo, por ejemplo, llegara a irme a febrero 1 y yo cambio este precio, automáticamente esta celda también va a reflejar que en el mes de febrero ya no vale 2.50, sino que vale 3. Ok, sí, ahora sí entiendo, queda claro. La otra pregunta que tenía o duda es, como creo que la teoría dice que tienen que ser exactas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si el mouse en enero está en unas, digamos, en C4 y en la siguiente tabla de febrero lo tenemos en el C5, por decirlo así, ya no me estaría sumando ese valor, ¿verdad? Porque está haciendo referencia a A esta esa celda. celda específicamente, ¿ok? Exacto, así es. Como decía la teoría, debemos de tener la información correcta y ordenada tanto para columnas como para filas. Y de esta manera, él va a entender que cada una de esta palabra que es carácter que él va buscando, él va a encontrar y de esto va a encontrar en este caso el resultado. De eso se trata consolidar. Que tengamos la información, una misma información, pero que queramos consolidar porque depende de meses, depende de semanas, depende de días. Pero con la misma información que hace referencia, solo los valores van a cambiar porque, como vuelvo a repetirla, cada mes, cada día no va a ser la misma vez. Para los demás, ¿queda claro? Sí, queda. Sí. Muy bien. Miren que el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Voy a pasar. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos crear lo que sería consolidado dentro de una hoja de cálculo. Quiero compartirles rápidamente. ¿Dónde está mi otro libro? Acá está. Tengo acá ya lo que sería otra información. Miren, que hace referencia en este caso a los productos y a cada uno de los trimestres. Igualmente acá podríamos crear lo que sería la consolidación, pero quiero pasarme a la cuarta forma de poderlo hacer por tiempo. Cuando nosotros tenemos como referencia las tablas en una misma hoja, la teoría dice de que no nos va a dar como vínculo, o sea, no puedo obtener resultado como vínculo porque vínculo hace referencia a otra hoja, a otro libro de trabajo o a una página web. A eso hace referencia a vinculación y eso ustedes ya lo saben perfectamente bien. Pero él no entiende en consolidado que teniendo la información en esa misma hoja, nosotros queremos obtener. Acá va la explicación importante que ustedes deben de saber y por eso es que les enseño diferentes formas. Porque yo me hubiera podido ir de la forma más rápida a explicarles como vínculo y entonces esto comprendan ustedes porque esa es la forma que todos utilizan vínculo. Pero es por eso que yo les explico diferentes formas desde la alternativa más básica para que ustedes puedan ver que si yo lo hago de esta manera en este momento, y voy a crear en este caso consolidado,
de una misma hoja que lo tengo acá. Solamente voy a eliminar para que lo podamos hacer desde cero. Ya lo tenía acá. Voy a hacer referencia a la primera. Voy a agregar y voy a hacer referencia en este caso. Miren, voy a quitar esto porque ya lo tengo. Importante poderlo eliminar y hago referencia a la otra. Entonces ya tengo acá la celda donde lo voy a ubicar. Voy a colocar esta información y le voy a decir que quiero crear vínculo. No me lo permite. No se puede crear vínculo en una hoja de consolidado. Sí está bien, Excel. Comprendo lo que me estás diciendo. Pero entonces ahora yo voy a crear vínculo porque yo sí quiero la sumatoria de ellos. Y entonces ahora al dar a aceptar, quiero que se den cuenta que aquí tengo la información misma. Entonces pueda suceder que ustedes hayan trabajado en una misma hoja toda la información y requieren consolidar esta información de cada uno de los trimestres, pero porque solo he aprendido como vínculo, entonces no lo puedo hacer. Claro, ustedes sí lo van a poder hacer porque nos vamos a la forma sencilla. Y entonces acá, miren, 300 más 200, 500, acá ya me sumo. 500 más 600, 1100. Y aquí ya tengo el consolidado de los dos, trabajándolo en una misma hoja. Y acá estoy haciendo referencia a lo que necesito. No venirme a sumarlo o estar haciendo cuadros que no debo de tener, sino que consolidar esa información que requiero. Y entonces, cuarta forma, puedo crearlos en una misma hoja. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar? Sí, queda claro. Sí, está claro. Muy bien, gracias. Voy a pasarles a compartir mi pantalla y les enseño la quinta forma. Yo tengo acá un libro llamado Consolidado, que es donde vamos a crear el mes de enero y de marzo. Me voy a ubicar primero donde lo requiero y voy a ir a cerrar este libro que ya trabajamos y voy a ir a cerrar el segundo libro que ya trabajamos. Por acá le voy a dar no guardar. Ahora bien, miren, ahora lo vamos a hacer dependiendo de lo que es información de otro libro que igualmente podemos crear consolidando. Ya tengo acá los dos libros abiertos. La teoría dice uno. Que tengo que tener el libro abierto que para hacer la referencia. Dos, tener los otros libros abiertos para poderlos mandar a llamar. Entonces, y tres, borrar la acción que acabo de hacer porque ahora va a cambiar mucho esta información. Y acá lo que va a hacer nuevamente es crear vínculo. ¿Qué más va a hacer? Cada vez que en esos libros se cambie la información, cuando yo abra mi libro maestro, automáticamente también va a cambiar la información. Lo mismo que hace una vinculación. Entonces acá, miren, me voy a ir a consolidado y voy a irme a traer la referencia del mes de enero. Vean que ahí ya me lo está tomando en cuenta. Voy a agregar. Y importante, importante, voy a eliminar la primera información porque recordémonos que estamos haciendo vínculos de un libro a otro. Y entonces la teoría dice en un espacio que debo de eliminar esa referencia para que no me la tome. Por la misma acción que acabo de hacer ahorita, me va a tomar siempre el mismo libro. Para que no lo haga, lo voy a eliminar. Ahora sí ya me encuentro en el segundo libro. Voy a dar a agregar. Le voy a decir en este caso la acción que quiero. Vean todo el vínculo que me ha creado de mi escritorio, de mi segundo escritorio, de la carpeta de inglés corporativo. Voy a dar en este caso aceptar. Y automáticamente dentro de lo que sería el libro maestro donde estoy teniendo la información. Igualmente, miren, ya estos datos ya se los había mostrado. Tenemos 500 de la sumatoria del 2, 1100 de la sumatoria del trimestre 2 y así sucesivamente los datos. Y que estoy creando acá igualmente vinculación sobre dos libros que hago referencia. De tres libros, de cuatro libros, de cinco libros, puedo crear la sumatoria de un libro independiente y estoy trabajando la quinta forma para poder trabajar consolidado. ¿Queda claro esta otra forma de poderlo trabajar o tienen alguna pregunta? Por mi parte queda claro. Muy amables.
Muy bien, miren, rápidamente voy a compartir. Recuérdense que tienen el fin de semana para poder trabajar. Veo que la participación de ustedes ha ido incrementando. Les agradezco mucho. La pregunta del foro de este día dice, para trabajo consolidado, tenemos dos formas diferentes. ¿Cuáles serían? Espero sus respuestas y que puedan compartirme en este caso dentro de lo que es el foro de participación. Pasen todos, entonces, feliz noche. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes para poder iniciar la última semana. Feliz noche para todos. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.